noches a todos. Estoy de regreso. Vengo recargado para seguir con el entrenamiento de nuestros participantes. Por eso las puertas de nuestro restaurante permanecerán cerradas. Así que aquellos famosos que no estén a la altura de las expectativas tendrán que enfrentar una noche de sentencia. Además, hoy hay un giro emocionante en la competencia. Estoy seguro que el beneficio de hoy los motivará y mucho. ¡Ah! Se siente la buena energía, las ganas de que todo salga bien. Creo que hoy será un buen día. No se muevan, que ya regresamos. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva ronda, ronda que además empezamos todos de luto, señores, todos muy tristes por la partida del participante Cosío, salvo Flavia Laos, que lo eliminó. Claro, yo he venido de blanco porque fui yo la que tuve esa victoria y logré quedarme. Entonces parece que ella sí se pone contenta porque ella sigue avanzando en esta competencia, ¿eh? Y ella por ese motivo no ha venido de luto, cosa que, bueno, está perfecto, señores. Cada uno con su espíritu de competencia, señores. Es una falta de respeto venir de blanco a Comal. Participante Gálvez, qué alegría de verla, Por algún motivo me hace acordar a Luz Clarita usted el día de hoy. ¿Por qué? De verdad, la he visto y he regresado a los 90. Y una canción que muchos de nuestros chefcitos no tendrán ni idea de qué estoy hablando. Ha aparecido, póngate. Luz clarita, luz clarita. Eso, qué bonito. Hasta el maestro Bocchio está bailando Luz Clarita el día de hoy. Es hermoso, señor. Por favor, no. En esa época, cuando salía Luz Clarita, yo era muy niña. Bueno, y ahora sí, por favor, un fuerte aplauso para nuestros queridísimos amos, señores, guardianes, paladines de la cocina, que hoy van a tener la durísima tarea de probar ambos platos, señores, porque hoy el entrenamiento continúa, señores. Hoy el restaurante, por el bien de todos y para el mal de mi bolsillo, señores, que sigo perdiendo mis ahorros, ¿eh? El restaurante permanecerá cerrado, señores. Yo, un hombre recién casado que está empezando a formar un hogar con déficit gracias a esta idea, señores. Esto iba a ser uno de los pilares de la economía de mi familia y se ha convertido en la peor de mis maldiciones, Pero bueno. Estos comensales ni siquiera pagan. Juntos los sacaremos adelante, señores. Maestro Bocchio. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, Peláez, bienvenido. Me da mucho gusto que has utilizado una palabra clave que es entrenamiento. El día de hoy probablemente van a tener uno de los ejercicios de entrenamiento más eficientes que hay en esta competencia para elevar su juego culinario, como bien has dicho, Matías. Muchas gracias, maestro Bocchio. Muchas gracias siempre encontrando las palabras precisas, señores, para que nuestros participantes aprovechen día a día al máximo. Jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora, patrona, guardiana, semidiosa, curaca y madrina de esta competencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Peláez, muy emocionada porque uno de los platos que vamos a hacer esta noche es el favorito del pericotito menor. Felicita, si me sale bien, te doy un tupper para que le lleves al pericotito y coma delicioso. Y es un emblema de los platos y de la gastronomía peruana. Me atrevería a decir que después del ceviche es el más pedido. Ay, qué lindo, qué lindo, no qué puedo lindo. Decir y más. Qué ganas de probar ese platito. No puedo de decir verdad, más. Qué ganas, qué ganas. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Por qué se ha molestado usted? ¿Tiene algo en contra del pericotito menor o algo por el estilo? Jurado Macías, porque ha hecho el plato y según Nelly Rosinelli decía el plato, el jurado Macías la miraba con una cara que no logro descifrar. ¿Qué ocurre, jurado Macías? No, señor Pérez, lo que pasa es que yo no vi el plato al momento de llegar al programa, no hice mi tarea porque ayer me quedé muy desconcentrado. Debo decir, señor Peláez, que ayer han tenido que traer no a un reemplazo, sino a dos. Gracias. A dos, y no le lleven ni a los talones, no, así que está muy bien que esté acá. Gracias por eso, jurado Macías. Está
muy bien que usted esté acá. Lo he extrañado, muchas señor gracias, Peláez. Gracias. No falte tan también seguido. Los extraño cada se vez me va que la maldad cuando usted no está. Gracias, gracias. No. Mira, mira cómo me han puesto. Lo tomaré como un cumplido. ¿A qué se refiere de cómo lo han puesto? De que está perdiendo peso, estoy está perdiendo... casi de los huesos. No, señor Peláez, se me va la maldad, se me va la maldad. Ah, bien, bien, bien. Me pone bueno. emocional. Me bueno, pone señores. Emotivo. Lo extraño, tengo emociones bonitas. Estoy seguro que usted... Seguro al... todo me va a gustar hoy día. Estoy seguro que al probar la comida de nuestros participantes el día de hoy, finalmente usted logrará recuperar su tan preciada maldad. Bueno, señores, se acabaron las bromas. Momento de hablar del primer plato de esta noche. Señores, además les adelanto que el beneficio del día de hoy es uno de los mejores beneficios que existen en esta competencia. Solo diré eso. Ay, por favor, me tengo que ganar ese beneficio. No sé cuál es, pero si es uno de los mejores, yo lo quiero. Nuestro beneficio llega gracias a Totus y de verdad es uno de los mejores beneficios que existen en esta competencia. ¿Sí o no, jurado Rosinelli? Totalmente. De verdad que la persona que gane ese beneficio va a estar feliz, va a estar bailando. Espero que termine bailando Luz Clarita al ritmo de música electrónica. De repente el beneficio de hoy te hace llegar a la final. Ay. Muy bien, señores. Y ahora sí, momento de hablar del primer plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos, ¿con qué platillo nos van a deleitar nuestros participantes en este primer reto de la noche? Con mucho gusto. El primer plato de la noche es... lomo saltado a lo pobre. ¡Lomo saltado a lo pobre, señores! Uno de los platos bandera de nuestro país, señores. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Eso sí, un plato complejo, ¿eh? Un plato grande, importante para ser el primer reto de la noche, ¿eh? Me encanta ese plato y sé que me sale muy bien. ¡Vamos! ¡Lomito! Creo que tengo el conocimiento para hacer un buen plato. Pero con el huevo y el plátano... pienso que se me puede complicar. Chicos, para este lomo saltado a lo pobre, vamos a empezar con el trabajo de la carne. Tienen unos lomos en el almacén. Lo que vamos a hacer es limpiarlos un poquito, retirarles la parte ploma, que nos quede solo el lomo puro. Y lo vamos a cortar en unos cubos de unos 2 por 3 centímetros aproximadamente de diámetro. Luego, salpimentamos. Le echamos un poquito de ajo también, pasta de ajo o ajo picado. Y los dejamos un ratito reposando. Vamos a picar. Cebolla roja en gajos, tomate en gajos. Les aconsejo que lo hagan sin piel para que pegue más el jugo. Pero ya ustedes tomen decisiones. Ají amarillo en juliana, culantro en chifonado o finamente. Y vamos a preparar un premix con los siguientes ingredientes. 3 de sillao por 1 de salsa de ostión y 1 de vinagre, es decir... ustedes tómenlo en gramos, en cucharas, en mililitros. Por ejemplo, si utilizan 300 mililitros de sillao, le echan 100 mililitros de salsa de ostión y 100 mililitros de vinagre. Baten bien con la ayuda de un batidor Glow, integran y ese va a ser el premix que van a utilizar para el lomo saltado. Van a rallar un poquito de quión para obtener el jugo del quión, que solo lo obtienen exprimiendo este quión rallado con cáscara, con todo, y ya les voy a explicar en qué momento lo van a utilizar. Una vez que tienen todo este mise en place, lo que van a hacer es en un wok o en una sartén grande, van a llevarla a fuego alto, van a poner aceite vegetal y cuando este esté a temperatura de humo, que quiere, acá sí necesitamos que la sartén esté humeando. A diferencia de otras ocasiones que no queremos que humee porque no está bien, acá sí necesitamos que humee. Luego que la sartén esté en temperatura de humo un poquito, tampoco que esté incendiándose, vamos a colocar las piezas de carne. Las dejamos ahí, no las muevan inmediatamente. Perdóname, no... ¿cuánto de aceite más o menos se pone o...? Un chorro, un espejito. Ajá. Gracias. Luego vamos a colocar las piezas de carne y no las mueven inmediatamente porque no queremos que suden. Lo que queremos es que sellen, que suene, shh, selle bien. Y luego de que selle unos segundos, vamos a saltear. Necesitamos que entre el fuego. Ustedes han visto cuando alguien prepara un lomo saltado, entre ese fuego al aceite... y tu sartén se va a prender, no se asusten, necesitan ese fuego para obtener ese sabor ahumadito. Saltean por 1 minuto máximo, no necesitamos que esa carne esté sobrecocida, sino máximo un término medio, es decir, que por dentro esté roja, rosada. Retiramos la carne y la vamos a reservar. En esta misma sartén que tiene todo ese sabor de la carne,
vamos a saltear los vegetales. Solamente la cebolla y el ají. Le damos una salteada breve de unos 30 segundos. Regresamos la carne. Agregamos el premix. Damos una salteadita más. Ingresan los tomates. Un poquito de jugo de quión. Culantro. Y listo, ya tenemos el lomo saltado. ¿Cómo lo vamos a servir? Lo vamos a acompañar de papas fritas, arroz blanco, plátanos maduros fritos y huevo a la inglesa. En las papas fritas, ustedes decidan si la hacen a doble cocción, que es lo que siempre les vamos a sugerir, que lo hagan con doble cocción, doble fritura. ¿A fritura profunda? Ajá, fritura profunda. Lo llevo al batidor o a la congeladora para que tome temperatura totalmente fría. Las volvemos a freír para que queden crocantitas. Y para el plátano frito, tienen plátano maduro al fondo. Y para el huevo a la inglesa, vamos a utilizar huevos totus, que son una fuente de proteína y minerales como el fósforo, selenio y contiene vitaminas como la B9, A, B12 y vitamina D. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Matías debe estar contento. Por más que diga que no, él es experto en carnes. Bueno, veamos qué pasa. Bien, señores, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de lomo saltado a lo pobre, dos porciones, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable, señor Brivio? 50 minutos. 50 minutos, 50 minutos le vamos a dar, entonces. ¡No! Perfecto. ¡Una hora y media! Lo hace por el gran respeto que le tengo al señor Brivio. Si el señor Brivio dice 50 minutos, nosotros le damos 50 minutos. Se acabó. ¿Qué? No, es una broma. Matías, ¿qué te pasa? 50 minutos para hacer todos los cortes que nos están pidiendo, freír la carne. Nunca he usado el wok tampoco. Ay. Yo creo que esto puede salir o muy bien o caótico. Este es un hombre experimentado en la televisión, años, años. ¿Cuántos años en la televisión, señor? 25 años. 25. Este año. Yo tengo uno, señores. No soy quien para contradecir al señor Brivio. Se acabó. Se acabó, señores. Se acabó. ¿Qué, muy poquito? Bueno, señores, buena suerte a todos. De verdad que el beneficio lo vale. Háganme caso. Háganme caso, como les digo, que ustedes van a querer ganar el beneficio de hoy. Así que déjenlo todo ahí en este primer plato de la noche porque la recompensa es grande, señores. Muy bien. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Al lomo saltadear! ¡A lo pobre! ¡Ay, Dios mío! 50 minutos es muy poco, ¿no? ¡No, no. Sí! Eso yo lo hago en 5 minutos. ¿Lo has hecho ya antes? Claro. Es una ventaja, entonces. Esa es mi estrategia para intimidar al enemigo. Cebolla roja, cebolla roja. No te olvides del apio, cebolla, Flavia. Roja. ¿Apio? ¿Apio? Sí. ¡Culantro! ¿Apio? ¿Qué? ¿Apio? ¿Apio? No. ¿Por qué me haces esas cosas? ¡Pero lee tu receta! Se usa apio. Voy a volver a ver mi cuaderno. ¡Culantro! ¡Gino! Me quiere sabotear. ¿Cómo se saca el jugo del quión? Dios santo, eso sí, es un misterio. Ah, ya veo cuando dicen cuerpo de quión, porque es... Sí, como... ¿Qué trata de decir? ¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo de alguien? Creo que Lino me ha dado la carne que tiene más nervio a propósito. En la fase en la que nos encontramos, jurado Macías, ¿qué espera del sabor de el lomo saltado a lo pobre preparado por estos 5 participantes? Nada, la verdad. Ya han demostrado que no tienen mayores capacidades. Igual, lo bueno de esto es que no se puede estropear demasiado, ¿no? O sea, es carne con cebolla, con tomate. O sea, no es tan repugnante si sale mal, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, hay una luz al final del túnel. Yo creo que Matías tiene muchas posibilidades de hacer bien esto porque ha estado... Sé que tiene un canal de YouTube en el que ha estado yendo a muchos restaurantes. Cierto, cierto. Y probablemente viviendo en Estados Unidos, uno de los platos que más puedes hacer es lomo saltado. Y además, no hay que olvidar que Matías Brivio tiene una gran fama de parrillero. Bueno, no hay que olvidar, es una cartita que tiene Matías Brivio. Es que mucha gente sabe que a mí me gusta el tema de las parrillas, que tengo un poco de conocimiento con respecto a carne, y bueno, y el maestro Giacomo Bocchio me está diciendo que puede ser un plato para mí. Vamos a ver. Lasagna. Casi agarro el azúcar como Selma. Casi agarro azúcar y sal. Tanto decir Selma, Selma, pues ya está bien. Azúcar, azúcar, sal, sal, ya está. Creo que lo tengo todo.
justo ayer he comido el lomo saltado. Así que ya tengo el sabor en la boca, ya sé cómo tiene que saber. Y justo dije, ¿por qué no nos toca el lomo saltado? Parece que el destino me ha escuchado mis plegarias. Oye, 50 minutos yo creo que es poco. ¿50? Sí, está bien. ¿Sí? Flavia Laos. Hola, Peláez. ¿Cómo va la cosa? Bien, mira, yo creo que mis cortes están deseados. Me gusta, de verdad. Es un lomo que yo comería. Nelicita nos dijo que era entre 2 a 3 centímetros la carne. Así que yo creo que los cortes que estoy haciendo están bien. Aparte, estoy viendo al lado y mis compañeros como que están un poco atrás. Eso debe ser positivo. Ayer me han contado Joaquín y Rodrigo, que estuvieron aquí, que cuando se dijo que se iba a hacer langostinos rellenos y pescado, tú muy, muy contenta no te pusiste. No, la verdad es que ayer no tuve un buen día, Peláez. Soy un ser humano, gente. Todos somos seres humanos, claro que sí. Y me vine muy estresada. Y esta cocina estresa y mucho. Pensar muchísimo. Que uno se va a ir, además tienes la presión. Pensar, yo creo que es difícil pensar que lo dejas todo en esta cocina y que aún así no va a ser suficiente. Exactamente. Pero bueno, yo creo que uno aprende a manejar eso y termina utilizándolo para la vida. El arroz se hace un ratito, puede esperar. ¿Cómo va la cosa, hermano? Vamos muy bien. Mira, la verdad, ya con todo lo que he aprendido a lo largo de estas semanas, pienso yo que me va a salir muy rico. Bien, bien, bien. Además, tú has vivido un montón de tiempo en Canadá, ¿no? En Canadá. Me imagino que habrás hecho lomito saltado. Jamás. Que algún susurro te habrás ganado mostrando tu lomito saltado. Mira, la verdad es que es la primera vez que voy a preparar un lomo saltado, pero tengo mucha fe y mucha confianza en que me va a salir muy rico. Claro. Bueno, yo algo de fe también te tengo. Cuéntame, ¿para qué le has echado sal al agua? ¿Esa es una técnica tuya? Esa es la técnica que me han dicho siempre. Yeah. La papa siempre se le tiene que echar sal. Bueno, ya con todos los días que tengo en el programa, he aprendido a que las papas tienen que ir con sal para que no se rompan. He aprendido. No, hermano, te estás convirtiendo en una enciclopedia. Gracias. Tú eres como el, ¿cómo se llama? Como el armatoste, la tapa dura. Ahí está. La tapa dura de la enciclopedia y poco a poco vas metiendo las hojas. Poco a poco voy metiendo las hojas. Ahí está, bien. Ahorita la enciclopedia es delgada, pero enciclopedia al fin y al cabo. Así va a terminar. Pero así va a fin de temporada va a terminar así. Ahí está, así me gusta, papá. Viene de aprendizaje. Eso. Lleno de aprendizaje en esta experiencia tan bonita, Peláez. Vamos, Gino. Vamos, Peláez, sí se puede. Vamos a poner sal. ¿Cómo va la cosa, Matías Brivio? Bien, bien. Yo he empezado por lo que consideraba que era más complicado, que es pelar las papas. ¿Visto que Gino está sancochando la papa? Yo no tengo idea por qué está sancochando papa. Ay, no le has dicho nada. O sea, amigo tuyo porque escuché que te dijo su secreto. No me voy a meter en su secretito. Tan pata tuyo no es. Gino, ¿por qué estás haciendo eso con la papa? Ese es mi secreto. Ya yo lo conozco, ya. Si yo me meto, me va a decir que es un secreto. Ese es secreto. ¿Para qué le voy a preguntar si me va a responder según eso? Según lo que dice, entonces Gino podría ser un master raster de lomo saltado. Oye, Gino, estamos diciendo que todos somos amigos, todos somos compañeros, y no me quieres decir el secretito de la papa. Acuérdate. Flavia. ¿Sí? ¿Sí? Toma, tu taza. ¿Hay café? Flavia, no te recomiendo más café. Yo llevo 4 vasos de café y estoy todo tembleque, tembleque, tembleque. Esa taza es para el arroz, Flavia, para el arroz. Tú, en tu canal de YouTube, visitas un montón de restaurantes peruanos ahí en Los Ángeles. Correcto. A mí me encanta tu canal de YouTube. Muchas gracias, Peláez. Yo la hice. Si no lo han visto ustedes, búsquenlo, porque de verdad que Matías es un capo. A mí me encanta tu proyecto. Gracias, Peláez, por eso. Y siempre te lo digo, además. Sí. Pero bueno, tú visitas un montón de restaurantes y el maestro Bocchio, pues, también lo ha notado. Esto podría ser un plato para ti. ¿Cómo sí, la ves? Yo también creo que podría ser para mí porque los restaurantes que yo visito, casi todos te dicen que es el plato más pedido por los, no solamente por los peruanos, sino por los gringos también, ¿no? Porque es un plato que tiene carne, que tiene papas fritas, que tiene una comida que le gusta bastante a los gringos, pero con su toque peruano, ¿no? Entonces me imagino que allá en Los Ángeles, tú haciendo, Matías, tampoco, sí. tampoco te me relajas. Perdón, tampoco perdón, te perdón, me perdón. Relajas. Dale, dale. Entonces, me imagino que allá en Los Ángeles, ¿tú habrás hecho lomito saltado o nunca has hecho lomo saltado? Sí he hecho lomo saltado. Creo que me sale bien, pero tú sabes que acá es distinto, acá hay exigencias mayores. Pero nadie diga nada. Por las moscas. Mientras Selma Gálvez sala su carne,
Yo les cuento que quedan exactamente 35. ¿Qué? ¡No! ¡Matías! ¿Qué hablas? ¡Gracias, Matías Brivio! Flavia, mil disculpas, en verdad. Creo que fallé con el tema de los 50 minutos. Mala mía. Selma, tú sigues avanzando en esta competencia. Estoy ahí intentando lo que pueda. Y lo estás haciendo a tu ritmo, pero bien, Selma, porque sigues avanzando. Ya te has bajado a varios participantes, ¿no? ¿Me los he bajado? Bueno, te los has bajado porque ellos se han ido y tú te has quedado. Estoy aquí aprendiendo. Mira, mira, además, cómo estás cortando esos tomates. Pareces una experta cortadora de tomates. Lo que pasa es que al lomo saltado lo conozco mucho. Ay, al lomo saltado sí lo has hecho. Sí, sí, no, me lo he comido. Ay, ya, bueno, has comido mucho lomo saltado. Y nunca has hecho un lomito saltado. Tienes que haber hecho, Selma, no me mientas. No me mientas. Yo creo que aquí tú estás, yo creo que aquí tú estás actuando de que no sabes cocinar. Para luego ser una suerte de ninja que te bajas uno a uno los participantes. Yo no, los ninjas me entregan. Mira, yo ayer vi el programa y vi que fileteaste la Lisa muy bien. Uy, de verdad se dejó. Le hablé bonito. Ahí está. Yo creo que así se te van escapando conocimientos con los que tú ya vienes incorporado. No puedo enseñar. Ah, a ver, un pedacito de saladito, eso es mi piel. Curita nomás, por favor. El cuchillo es como tu amigo. ¿También le pones nombre a tu cuchillo? No, el nombre le voy a poner al cuchillo. No sé, pues, ¿no? Cortador. Cortador se llama. Sí, cortador. Muy bien, vamos, a partir cortador. De ahora, entonces, siempre me dirigiré a tu cuchillo como cortador. Sí, perfecto. Todo bien, cortador. ¿Cómo habla cortador? El cortador solamente corta. ¡Ay! Ya tiene nombre mi cuchillo. Los invito a todos a su bautizo. Giovanna Valcárcel. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo va la cosa? Bien, gracias, gracias. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo bien, vas? Bien, bien. Me acabo de meter un... Dos cortes. Este fue... Este tú no estabas. Ya. Yeah. Pero salió gratis. Ah, sí, sí, sí. Fue un corte importante. Pero ahora, ahorita... ¿Qué tienes en contra de tus pulgares, amiga? ¿No te gustan tus pulgares? No, me encanta siempre decir que todo está bien. Bien, bien. Claro. Bien, estoy un poquito... Tienes esta suerte de rencilla con Selma Gálvez. Tú, hasta el último episodio que yo estuve aquí... ¿Pero viste el cambio que hizo ayer? Decías, quiero que a Selma me la traigas acá. Quiero enfrentarme a Selma Gálvez. Hoy sin ayuda, sin Luigi, Selma, tú y yo. Ahí está. No, ahora están tú y Selma. Exactamente. Y la tengo al costadito. ¿Y por qué esa rencilla? Porque según entiendo, Selma, ella pues... Tiene un motivo para querer que tú te vayas de la competencia. Pero y es que su madre ve el programa por ti y no por ella. Pero tú, ¿cuál es tu motivo? Ninguno. Ella tiene los motivos conmigo. Yo la quiero. ¡No! ¡Apagón, apagón! ¡Matutazo, el matutazo! Yo quiero sabotear a mis compañeros y ustedes me sabotean a mí. ¡Ey, el matutazo! ¿Qué ha pasado? ¡Es Selma! ¡Es Selma! Dice Selma poseyó. Selma, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hiciste eso? Selma tiene una suerte de poder. Selma es. Ahora falta que aquí también se apague. ¡Selma! Este platito, ¿se te da bien, se te da mal? Me encanta. Creo que es fácil y espero que les guste. Así que lo voy a hacer con mucho amor, como siempre. Bien, bien, hazlo. Y espero que pruebes también. Y sobre todo, hazlo bien, porque el beneficio lo vale. ¿Eh? Sí, vale. ¿Verdad? De verdad, es un beneficiazo. Me gustaría decírtelo para motivártelo. Voy a preparar... ¿cuántos platos son? Dos. Voy dos, a preparar dos. Tres para llevarle a la mamá de Selma. ¡Qué bueno! ¡Vamos, sí se puede! Selma, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu mejor etapa en la tele, aparte de esta? Toda mi vida ha sido mi mejor etapa. ¡Esa! Todo lo he buscado. No, sin buscar ha llegado a mi vida y solo estoy agradecida de estar pasándola bien. Gino, ¿cuántos trozos de lomo estás haciendo ahí? Aproximadamente, no es necesario lomo. Aproximadamente, no sé, 5, 10, 15, hacer, 20, 35, 20. No lo voy a hacer todo, en realidad. Bueno, venía a decirte que quedan 30 minutos, así que apúrate, vamos, 30 minutos, señores, ¡vamos! Pregunta, ¿no vas a dorar el ajito un poquito antes de...? Ah, ya está dorado. Ya está listo, ya está doradito. Ahora, mi tapita. Bueno, celebro que estés intentando ordenarte. Te veo un poco mejor que otros días. Ay, Dios. Sí. Estoy tratando de poner todo bajo control, pero ustedes me ponen muy nerviosa. Estoy en esas todavía, no he terminado. Solo te sugiero que le quites la piel y que le quites las semillas para el lomo saltado. Sí. Tú deberías servir. ¿Qué debo servir? La carne del tomate que está acá...
quitando todas las semillas, sí, y de preferencia eliminando la piel. Ya. De okay, preferencia, pero por sí, lo menos quítale las semillitas. Le voy a hacer, pero voy a tapar mi olla. Si lo dejas con piel, no es tan grave, pero las semillas sí es mejor que lo quites. Nunca he visto que pelen un tomate. He escuchado acerca de eso, pero sacar las semillas ya es mucha exquisitez. Bueno, escuché que sí era necesario sacar a la piel al tomate, pero siento que va a quedar muy poco tomate. ¿Debería hacerlo? Flavia, dos cositas. En este punto, ¿por qué no has puesto a marchar el arroz? Ay, el arroz, ¿verdad? Me había olvidado. Y lo segundo es, ¿por qué no tienes un bowl donde botes la basura en lugar de botarla ahí? Ah, es más fácil, okay, que tires aquí y pierdas menos tiempo que hagas el acto mecánico de alejarte. No tienes tanto tiempo. Bueno, empieza con el arroz. Y acá, lo que sí, la piel tiene todas estas partes plomas que al morderlas son duras. Entonces, por eso hablé de limpiar el lomo, ¿te acuerdas? Y quitarles la parte plateada. Todo esto blanco, todo eso plateado era la idea, quitársela. Mati, solamente ¿qué? Esto es sal, pimienta y comino la carne, ¿no? Sal, sí, pimienta y comino, nada más. Sí. ¿Y cuesta bonita mucho tener todo en un solo sitio? No, no traje la fuentecita, pero sí. ¿Pero es, qué te pareciera tener todo así? Perfecto. Entonces, cada vez que tienes que hacer algo, movilizas y ya no tienes suciedad por todos lados, ¿no? Perfecto. Tienes que ir construyendo, hermano, y solo se construye desde el orden. Ya, cebolla la tienes que cortar en, sí, en gajos, ¿no es cierto? Quita los dos lados, la abres por la mitad, le quitas el corazón, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí, corta por la mitad, aproveche. Eso, ahora eliminas el corazón. Perfecto. Sácale, sácale el corazón. Y mira, te voy a enseñar una cosita. Puedes quitar la primera capa. Y cuando se está haciendo esto, deberías tener tu tacho de basura. Algún sitio donde ir botando tu basurita. Y aquí te conviene cortarla por la mitad así. Y tal vez una más ahí. Y ya tienes unos gajos lindos para el lomo saltado, ¿ves? Le saco el corazón, lo corto. Bien, ya, como me ayudaste mucho. Ahí me quitaste por lo menos 10 segundos de trabajo. ¿Cómo vas, Matías? Bien. Acá solamente tienes que... ¿Ya tienes todo? Sí, ya está todo. Pero es muy poquito, hermano, para dos, ¿no? ¿Sí? Para dos no saltados. Duplícalo. Ya, lo duplico, ya. Perfecto. Sí, y podrías ir aromatizando esto si quieres, ¿no? Podrías lavar un poco tu culantro y dejar un poco ese de los tallos del culantro. Tú vas a usar las hojas. Sí. Los tallos yo los dejaría acá adentro para que vayan. Y los chancaría un poquito, como cuando haces una leche de tigre, un limón perfumado, ¿no es cierto? Y chancas un poquito. Lo mismo podrías hacer con un pedacito de quión también. Vi que la otra vez hiciste eso con la sal y para tu trucha, que dejaste los tallos del para ir aromatizando. Para ir aromatizando, sí. Acuérdate siempre que en las hierbas aromáticas, en la hoja está el sabor y en los tallos el aroma. Vas a cortar uno por uno, gajo por gajo. Es para que sea, para que quede, sácale para el corazón. Sí, para que quede bonito, pues. Sácale, mira, no, sácale el corazón. Eso lo puedo entender. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que te quede tan, que con tan poco tiempo lo hagas así. Tu tacho de basura. Le meto. Tengo un tacho de basura siempre sobre tu mesa. Ya. Para ir descartando. Por ejemplo, podría ser este, ¿no? Ya. Ya, y lo quitas, cortas por la mitad. Ahora, por la mitad. Y aquí. Y listo. Y ya está. Y ya está. Ah, perdiendo tiempo, ¿no? Sí. Gracias. Mira, has hecho el trabajo de 3 minutos en 16 segundos. Es verdad, es verdad. ¡Oh! ¡Qué tonto! Tienes razón, pues. Era crack, crack, crack. Y yo, gajo por gajo. Con razón, me estaba demorando. Antes de que nuestros jurados empiecen a hablar con Giovanna Valcarce, yo les cuento a todos que quedan 20 minutos. ¡20 minutos! ¿Cómo lo ven, jurado? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¿Jurado Macías? ¿Va a llegar? ¿Javier? ¿Javier? ¿Va a llegar? No creo. Pero uy, Dios mío, si siempre tan optimista, Macías. Está muy bien. Giovanna, sí. Tus cortes de lomo están muy bien. Buen tamaño, los has limpiado bien. Esto te recomiendo que lo mandes al abatidor de una vez. Tiene ya que lo puse. Lo puse ahorita. Lo acabo de sacar. ¿Ahí? Sí. Ahí lo he puesto, lo acabo de sacar. Todavía está muy caliente. Está súper caliente. Lo he puesto. Tiene cinco que estar minutos. Lo más frío que puedas para que luego lo cortes y lo mandes a freír. Yo pensé que estaba. Las sentí medias tibiezonas, pero ok, Nelly, te hago caso. De vuelta para la congeladora. Sí, porque acuérdate que hay papas que se fríen congeladas y quedan mucho mejor. Retírale primero lo blanco. Detente. Ya. Yeah. Mira, un tip. Sí. Agarras esta vaina con una cuchara. Y listo, se acabó. Yeah. Luego le das la vuelta. Sí. Marcas aquí con el nudillo. Y ahí te va a salir el grosor que tú busques, que tu nudillo marque. Ay, ok, gracias. ¿Ya? Ya. Ahí tienes más o menos. Puedes hacerlo más cómoda del otro lado y te va a quedar impecable. Perfecto. Buena Muchas suerte. Gracias. Esa gracias. Es la manera correcta, porque esto es muy grueso, esto no lo presentes. Ok, suerte. Ok, ok. Gracias, 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 Nelly. Ah, para esto era la taza del gran chef, para el arroz. Excelente. Señora, si usted tiene su taza de gran chef en casa, ya sabe.
Puedo usarla para servir su arrocito nomás. ¡Oh! ¡Giovanna! ¡Sí, señora! ¿Cómo queda un mago después de comer? ¡Más gordito! ¡Ah! ¡Más gordito! Está buena. Miguel, años, años conociendo a esta mujer. Te quiero, mi Selmita. Yo más, amiga. Gino, no creas que no me di cuenta que me diste la carne con más nervios a mí, ¿ah? ¿Eh? No creas que no me di cuenta de eso. Es que ese es el secreto, pues. No creas que no me di cuenta, tiburón, es el secretito. El secretito. Mientras más grasita, más rico sale, tío Mati. Y el secreto que también que te estás guardando es de la papa sancochada. Ah, para que veas, pues. Pensé que todos éramos amigos, Gino. Pensé que todos éramos amigos. Gracias. Yo te estimo mucho. Gracias, Gino. Gracias de verdad. Tranquila, Selma. Tranquila. Mi estrategia es muy sencilla, darle a Matías la carne que tiene más grasa para que se demore más en sacarlo. Esa es mi estrategia. No hay otra. Otra de las cosas también es incomodar a Giovanita. A ella le gusta que le acaricien ahí, tiqui-tiqui, el cuellito, el pelito, todo. Yo por Flavia no me preocupo. Si Flavia pensó que el plato bandera de Perú era el arroz chaufa. ¡Qué rata! Imagínense, eres. ¿Cómo me voy a preocupar cuando de eso? Pega... Gino, deja de botar tu veneno, porque yo estoy concentrada en este lomo saltado y lo que digas no me va a hacer sentir mal. Voy a poner todo mi foco en mi comida. Participantes, quedan 10 minutos, 10 minutos, que esto se termina. ¡Vamos, apúrense, vamos! ¡Vamos con el wok! ¡Vamos con el wok! Yo no quería, pero voy a tener que improvisar. La proporción era por cada 3, 1. Así que he hecho 6. Entonces tocaría 2. La gente ya lo está salteando. No entiendo nada. ¿Ya lo está salteando? Bueno, qué bien por nuestros participantes del lado derecho que están flameando, porque quedan 5 minutos, señores. Ay, se me cayó una carne. Para el wok le he hecho aceite. Le tengo que prenderlo. Señores, quedan 3 minutos. ¡Ah! Nunca pensé hacer esto en mi vida. Salta. Tendrán que parar. ¡Auxilio, bombero, bombero! ¡Qué vergüenza, no! Bueno, no hay arroz. Ni modo, ya pues, ¿qué será? Cambiemos de concepto. Un lomo fit. Señores, este desastre se acaba en 60 segundos. ¡Vamos, vamos! Cuenta, señores, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, que se acaba, se acaba. Esto ha sido un verdadero desastre, señores. ¡Qué locura! Casi se quema la cocina de verdad. ¡Madre mía! En fin. Participante Galvez, ¿cómo va la cosa por ahí? ¿Todo bien? No. ¿Por qué, participante Galvez? No pude con mi arroz y la papa y el tomate tenía mucha pepa y mucha cáscara y no llegué, señor. No llegué, bueno, cosas que pasan. Tendrá que pasar la página y hacerlo mejor en el segundo plato.
Así es esta cocina. Vamos. Participante Laos, ¿hay comida encima de esos platos? Demuéstrenos que se puede comer eso que hay encima de su estación. Buenazo. Está bueno. Está bueno. Sabroso. Muy bien. Participante Acereto, ¿qué tal está eso? Ahora la cebolla. Le faltó el huevito y el platanito, ¿eh? Pero está bueno. A mí me está gusta. Bueno, está bueno. Bien, bien. Matías Brivio. Presente. ¿Qué tal está eso? Creo que está rico. Bueno, pero... y terminó. Tiene huevito, tiene plátano. Bien, bien, señor. Bueno, veremos qué opina el jurado. Participante Valcárcel, ¿qué tal está ese lomo saltado? Sí, claro. A ver. Tiene todo. A ver, ¿quieres probar, Selma? No. No te atores. Ven, Selma, come, come. Pero mejor como la rosa. La pena me da hambre. Mira lo que digo. Amigas. Prueba y come la rosa. Amigas y rivales, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Mira, qué rico. Bueno, señores, ahora que hemos demostrado que lo que tienen encima de sus estaciones al menos se puede comer, llegó la hora de la verdad. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones y determinen quién ganará el beneficio del día de hoy. Buena suerte a todos. Bueno. Los sabores no están del todo integrados. Está un poco alto de sal. Pero viendo este desastre, me alegra que hayas podido cumplir con todos los elementos. Buena suerte. Gracias. Es verdad, es verdad. Llegaste con todo. Sí. Creo que sí, el plato está un poquito... La sal, por el aceite. Perdón, sí. El arroz está más acotudo. Ya. Trata de trabajarlo mejor para un próximo plato con arroz. Ok. Que te toque. La carne te ha quedado suavecita, jugosita por dentro. La papa está rica. Le ha faltado un pelín a la papa, porque está un poquito. Ya. La cebolla crocante. El plátano bien. Culantro. Básico para redondear todos los sabores y darle frescura. ¡Eso! ¡Eso! ¿Ves? Acá nadie está jugando el arroz. Giovanna, me uno a los comentarios del jurado. He estado prestando atención a lo que hacían y a lo que han probado. Estoy de acuerdo con eso. Fíjate en detalles como este. Bien dejar la cáscara, pero limpia la papa, ¿no? Es un pedazo... La ve toda, pero mira. Sí, sí, sí lo veo. Sí. Que las cebollas no se te duerman tanto. Sácalas un poquito antes. Okay. Quítale semillas al tomate. El tomate está totalmente crudo. Quítale la piel también la próxima vez. Te das cuenta que está, mira, súper crudo. Parece tomate de ensalada, no tomate de lomo saltado. Me sacó todo, pero buen punto de sal. Bien el huevo. Bien el plátano. Me he dado cuenta que te has hecho un corte rayando, sí, ¿no? Rayando el sol, sí. Los grandes compiten heridos, así que aguanta. Voy, yo sí, yo puedo. ¡Vamos! Gracias, gracias por pasar. Gracias. Gracias por pasar por esta estación. Pueden venir cuando quieran, no pagan. La casa invita. Matías, has llegado con todos los elementos, eso es bastante con todo lo que ya he visto. Felicitaciones por eso. Fíjate el punto de sal nada más, porque como todos los elementos que has puesto, si ya o salsa de ostión, todos tienen sal, está a un pelito de pasarse del punto de sal cuando has salpimentado la carne y todo eso. Hay que buscar ese balance, pero está muy rico tu plato. Muchas gracias. 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 Pueden haber buenas noticias en esa estación esta noche. Matías, mira, sí, te felicito en general por haber llegado con el tiempo. Muchas gracias. Sí, que se note un poco más la verdura. Te sugiero que peles y que quites bien las semillas y que peles el tomate. Te das cuenta cómo la salsa no se pega, se resbala. En cambio, cuando está pelado, se pega la salsa y da más sabor. Te aguanta más kion y te aguanta más culantro. Ok. Dos elementos de aroma y sabor potentes que van a ayudarte a redondear el plato. Está bueno. Gracias. Pero puede estar mucho mejor. Ok. Gracias, Giacomo. La carnecita, todo creo que estaba bien. Pero sí, el tema del tomate, creo que me iba a quitar mucho tiempo. Ya vieron cómo me demoré con la cebolla. ¿Qué tal ese lomito? ¿Qué tal ese lomito, jurado Macías? ¿Qué tal ese lomito? Muchas gracias. Le falta un poco de culantro. Ya. Creo que el culantro hubiera terminado de cerrar todos los elementos para que tengan una dirección. Creo que así caleta se va a llevar otra. Okay. Pero... no va a comer otro. Conozco a mi jurado, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes.
Bien ahí, bien. Un poquito de culantro, un poquito. Es que bueno es culantro, pero no tanto. Gino, mejor el emplatado notablemente. Una, dos, tres, cuatro, cinco papitas ya también es muy poquito, ¿no? Un poquito más, unas tres, cuatro más, estaría bien. Mm. Está crudo. Crudazo. Sí, pero bueno, como te dije, no entiendo. Algo no estás haciendo bien. No es culpa de la rosa. No, yo sé, pero no, los tiempos, algo me está faltando ahí. Buen sabor. Gracias. Sugiero que peles el tomate también. ¿Está peladito? ¿No? Le falta un poco de cocción a la papa, le falta sal. Lo mejor de este plato es el sabor del lomo saltado. Gracias. Bueno, la papa estará cruda, el arroz estará crudo, pero el lomo saltado se ve bien, seamos honestos. Está incomible. Uf. Dos cosas crudas. Esto es prueba de que puedes cocinar. Lo que no entiendo es por qué te has organizado tan mal. No has llegado con el huevo, no has llegado con el plátano, la papa está cruda, con el arroz no llegaste, mejor que no lo hubieras ni presentado. Y tienes que tener un poquito más de cuidado a la hora de saltear, para que la cebolla no se te chamusque tanto. Salvo eso, creo que el fondo, la base de tu lomo saltado, es la mejor que probaste ahora. ¿Qué te puedo decir? No es la primera vez que el arroz me sale crudo o que las papas me salgan crudas, pero sabes, la próxima vez lo voy a hacer mejor, te doy mi palabra. Efectivamente, esto está delicioso. La carne, el premix que has hecho, la cebolla, yo la puedo ver que está crujiente. De verdad, muy buen sabor. Si te toca en algún momento hacer un lomo saltado nuevamente, que vamos a hacer varios salteados a lo largo de la competencia, tienes lo más importante, que es esto, pero tienes que trabajar en los otros detalles. Sí, vamos. Perfecto. Ese concepto ya lo aprendiste. Ahora sí. Lo que te dice Nelly, las guarniciones. Gracias. Y ojo con las cebollas, que unas están bien y otras están sobrecocidas. Gracias. Bueno, me voy contento porque estaba fallando bastante en lo que era la cocción de las carnes. Se me estaban quemando mucho, se me estaban sancochando mucho y bueno, en esta oportunidad creo que he podido llegar al término exacto de lo que requiere un lomo. Me está fallando mucho el arroz, ya no es la primera vez, pero estoy seguro que la próxima lo voy a hacer mejor. Bueno, Flavia, está claro que al no tener el huevo, no tener el arroz, no tener el plátano, no tener las papas, ni estamos culante. Haciendo esto solo por el feedback, porque ya estás definitivamente fuera de esta ronda, ¿no? La base está bien. Lo que está mal es todo lo demás. La cebolla está chamuscada, la carne la has secado, está dura a la hora de mascarse. De verdad que si todo esto se hubiera sacrificado para que esto esté bien, pero Flavia, realmente tienes que enfocarte, ¿eh? Yo te mandaría a hacer esto 10 veces para que lo aprendas a hacer, porque realmente vas a haber saltado el resto de la competencia. Después de todo lo que me han destruido, al menos sabemos que sabe a lomo saltado. Evidentemente no has llegado al plato, ahorita lo voy a probar por curiosidad, pero te quiero hablar de la seguridad, porque he visto cómo has trabajado. Tienes que ser consciente que estás trabajando con fuego. Al momento de saltear y mover el wok, se te ha caído una olla de arroz hirviendo, con agua hirviendo, y hay personas alrededor tuyo. Entonces tienes que tomar conciencia de que estás trabajando con elementos peligrosos en la cocina, aparte de que tienes que llegar, obviamente, a tu plato. Y estoy acá viendo ya que la cebolla está quemada, la carne también está quemada. Quiero probar igual la sazón, que tú has demostrado que la tienes. Eso está rico. Pero si no llegas con todo. Sí. Y encima hay accidentes. Sí. Hay que concentrarse. En esta cocina es muy importante la seguridad. Mira, Flavia, las tres papas que has puesto, las tres se han reventado de manera, pero así, no un poquito, sino totalmente, se abrieron como una flor. ¿Por qué? Porque no le pusiste sal, porque no las cubriste por completo y porque las pusiste a hervir a fuego muy fuerte, sin necesidad. Entonces, tienes que realmente enfocarte en esas cosas. Acá ni siquiera llegaste a poner culantro. No. Buen sabor, pero no hay nada más. Gracias. Gracias. Oh, me pone triste porque yo pensé que me iba a salir bien mi lomito saltado, pero ya. Ni modo, ni modo. Vamos por ese segundo plato.
Selmita, aquí no tenemos nada que calificar, solamente podemos darte consejos, ¿no? Y efectivamente acá estoy viendo que no se ha hecho el sellado de la carne, se ha mezclado todo como si fuera una especie de sopa, hay carne cocida por un lado y cruda por el otro. Me faltó tiempo, estuve desconcentrada, me encontré con Gino en el mercado, él tiene la culpa. No, perdón, disculpen. Me ganó el tiempo, Matías tiene la culpa. Un poquito tiempo, pero ya me bloqueé. Me quedé en tomate. Pero está limpio mi estación. Parece que la charla de motivación que le di a Selma Gálvez cuando pasé por su estación no sirvió de nada. La verdad me gustaría darte consejos, pero después de lo que has dicho, tengo la sensación de que simplemente iba a gastar saliva. Entonces, si tú no estás lista para escuchar y prestar atención a lo que estamos para decirte, pero tampoco entendemos qué haces acá. Señor, o sea, tú eres la próxima eliminada. Nos estás diciendo eso ahorita. No, señor. Bueno, acá nos gusta que la gente se vaya peleando. Yo no me voy a pelear con nadie. No, peleando por ganar, peleando por tener un lugar en este lugar. Yo no me quiero pelear contigo. Yo quiero que te quedes, pero tú no me estás dando ningún incentivo, ni siquiera para darte el feedback. Lo único que te pediría, Selma, es que pienses antes de hacer. Ordena, haz un plan de cómo hacer que este plato llegue completo al final. Haz eso. Entiende que esto demora más. Empieza con el arroz. Si se te dificulta mucho, de repente te conviene empezar friendo dos huevos. Pues de repente a ti te conviene eso, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es ordenarte. Pica todo primero y cuando lo tengas listo, ahí te pones. Y sentido de urgencia, desde el minuto uno. 50 minutos pasan muy rápido. Tú ya lo deberías de saber. Voy a esforzarme en el segundo. ¿Qué irán a pedir? Ya de saber. Empieza por lo que más tiempo toma. Siempre. En este caso eran papas y arroz. Eso tendría que estar marchando. Una vez las papas listas, enfriarlas, trozarlas y poderlas freír en tacos. Como ya lo hemos visto en estos días. Hemos estado haciendo papas fritas. Vamos, Selmita, tú puedes, ¿eh? Concéntrate. Sí, chef. Hay un plato más, vamos. Vamos, Selma, vamos, Selma, vamos, Selma. Hay días así, sí se puede, vamos. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Me parece que esto va a estar reñido entre dos participantes. Vamos a ver quién se lleva el beneficio. Acompáñenme. Creo que esto es un desastre y que nos debería a nosotros llevar a reflexionar de qué hacemos para que estos chicos por lo menos agarren algo de pericia en esta cocina. Siempre le decimos que lo vuelvan a hacer, no sé qué. Es una preparación sencilla, la verdad. Y los saltados van a haber siempre. Siempre van a haber saltados. Bueno, hay que tomar decisiones sobre el segundo, plato. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién es la persona que ha logrado hacer el mejor lomo saltado a lo pobre el día de hoy. Persona que ganará el tremendo beneficio del que les he estado hablando a lo largo de todo el episodio del día de hoy, que llega gracias a nuestros amigos de Totus. Queridos jurados, por favor, díganos quién es la persona que gana el beneficio el día de hoy. Casi no hemos tenido que debatir, Peláez, para tomar esta decisión. Gana el beneficio. Matías. ¡Bien! Matías, bien. Premio. Felicitaciones. Gracias. Y este. ¡Bien! ¡Gané el beneficio! ¿Cuál es el beneficio? Tremendo beneficio. No, ¿cómo será de tremendo, hermano? Que no te lo voy a dar yo ni siquiera. Ha venido nuestro amigo, el cereal de Totus, que está ocupadísimo porque tiene que estar en un montón de casas, nutriendo desde niños hasta adultos. Tiene que estar en un montón de loncheras, pero ha dicho, no. Un momentito. El beneficio del gran chef famoso es tan importante que hoy voy a ir a entregarlo yo mismo. Así que, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a nuestro amigo, el cereal Totus. Señor cereal Totus, yo sé que usted es un cereal sumamente... Gracias. Yo sé que usted es un cereal sumamente ocupado, que tiene que estar en miles de loncheras, en miles de mesas, de todos los peruanos y de todo el mundo. Pero era importante. Por favor. Gracias, cereal. Lo mínimo. Ahí está, qué bonita. Eso. Otro que habrá dentro. Cereal Totus, ¿qué dices? ¿Le decimos a Matías que ya lo abra o esperamos un ratito? Esperamos un ratito. Es que el cereal Totus quiere estar aquí porque le encanta estar aquí en la cocina del gran chef famoso. Está bien, vamos a esperar un ratito, Matías, no seas desesperado. El beneficio lo vale, ya verás. Queridos jurados, antes de que Matías
abra su sobre, díganos por favor cuál será el segundo plato de esta noche. El segundo plato de la noche será... lomo saltado a lo pobre. ¿Lomo saltado a lo... ¡ah! Es un día de esos, señores. No, 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 no nos hemos equivocado, señores. Lomo saltado a lo pobre. Van a ser el mismo plato, jurados. Qué sabia decisión. ¿Por qué han tomado esta decisión, queridos jurados? La verdad, Peláez, ha sido desastroso el primer plato en su inmensa mayoría y creemos que es muy importante la fijación de conceptos culinarios y qué mejor manera que repitiendo el primer plato. Acaban de cometer un montón de equivocaciones. Esta es la oportunidad para demostrarnos a nosotros y a un país que saben hacer lomo saltado. ¿Ah? Mi peor pesadilla, no. Sabia decisión. Han tenido, nuestros jurados han tenido que archivar el plato que se iba a hacer en el segundo plato del día de hoy para que ustedes aprendan, señores, en aras de su aprendizaje. Así que bueno, ya la receta la saben, ya saben dónde han cometido errores, así que señores, depende de ustedes. Y ahora sí, participante Brivio, por favor, a la cuenta de tres, quiero que abra su sobre. Uno, dos, tres. Por favor, ahora muéstrelo, muéstrelo. Muéstrelo y dígale fuerte a la cámara de qué se trata. Gracias, jurado, por esto. Gracias por haber elegido mi plato como el mejor de la primera ronda. Y eso significa que paso automáticamente a la siguiente. ¡Felicitaciones, señor! ¡Celébrelo! ¡Bien! Yeah. ¡Celébrelo, celébrelo! Ya pasé de ronda. Ustedes se quedan cocinando. ¡Chao, gente! ¡Cuídense! ¡Cocinen rico, ah! ¡Bien, bien! Bueno, y ahora sí, mi querido Serial Totu, sé que tú eres un serial sumamente ocupado, así que vamos a despedir al Serial Totu para que pueda estar en toda la mesa de todos los seres humanos del mundo. Gracias, gracias, Serial Totu. Ya saben, señores, cada vez que vean al Serial Totu, ya saben el tipo de beneficios que trae, ¿eh? Así que tienen que esforzarse el doble. Bien, participantes, atentos a la información importante. A principios del programa de hoy dijimos que dos personas se salvarían. Ya se salvó una. Eso quiere decir que entre ustedes cuatro está la segunda persona salvada de esta noche. Así que de ustedes depende quién acompañará a Matías Brivio a la siguiente ronda de esta competencia. Y ahora sí, para la preparación de dos porciones de lomo saltado, vamos a tener 50 minutos, señores. Lomo saltado a lo pobre. Tienen que hacer lo mismo que tenían que hacer en el primer plato del día de hoy. Nuestros jurados les han dicho dónde han fallado. Solamente tienen que, ¿cómo decirlo?, interiorizar lo que les han dicho nuestros jurados. Eso sí, todo será exactamente igual, pero nuestro jurado será más exigente. Así que, por favor, de ustedes depende. Buena suerte a todos. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos, señores! ¡Al lomo saltadeamos! Si mi plato fue el segundo mejor y ya no está Matías, ahora el mío va a ser el mejor. Vamos a ponerle un poquito de truquini. Queridos jurados, bueno, uno de los días más desastrosos quizás en la historia de esta temporada, definitivamente, no sé si también en la historia de esta competencia. Creo que al ser una de las temporadas más desastrosas tal vez tengas razón. Están peores. No, pero esto está muy mal. Bueno, no, en todo caso, han decidido tomar una medida un tanto extrema que hemos visto pocas veces en esta cocina, pero que al mismo tiempo le va a servir y mucho a nuestros participantes. Hay que construir, ¿no? Tienen que empezar a construir sus capacidades gastronómicas y sentirse confiados con las mismas. Ay, no puedo creer que tengo que volver a hacer esta pesadilla.
estoy de acuerdo con el jurado porque en realidad Selman ni siquiera emplató, yo solamente hice la proteína y pues esos arroces y papas estaban como bien tristes. Pasta de ajo, vinagre, qué buena memoria. Jueves. Este plato tiene bastantes técnicas culinarias que van a trabajar a lo largo de la competencia. Tiene arroz, que es básico, fritura profunda, cortes de precisión, salteados. Entonces es bueno que justo con un plato así practiquen. Varias cocciones en simultáneo también, ¿no? ¿Por qué creen que han fallado tanto los participantes? Uno de los motivos por el que han fallado es porque no han sabido organizarse y tener estas ventanas de tiempo en las que muchas veces les hablo, ¿no? Empezar por las preparaciones que toman más tiempo, como las papas y el arroz, y en esa ventana de tiempo de 18 minutos en la cocción del arroz y de unos 20 minutos en la cocción de las papas, avanzar con otras cosas, ¿no? Ay, estoy con ataque de pánico. Aquí estás. O sea, si yo estuviera en esta competencia, cualquier plato que me saliera mal, volvería a mi casa y lo volvería a hacer. Y siempre se los he dicho detrás de cámaras y delante de cámaras. Si lo vuelves a hacer, te va a salir bien. El arroz. Huevo. Se lo gofre. Se dejó de emplatar como sea. Yo personalmente creo que lo van a hacer bien en esta segunda oportunidad que les está dando esta competencia. Por lo menos Gino ahorita ha empezado con muchísimo orden. Yo hice hincapié en que todas sus verduras, todo su mercado debería estar en un solo contenedor y ha hecho caso, tiene bowls y platitos como para tener la mise en place organizada, ha cuadrado bien su tabla con unos papeles abajo. Creo que está fijando conceptos. Ah, me gusta. Me gusta, soy chancón, yo soy chancón. Si a mí me dices pones el plato, pongo el plato. Si me dices que lo lave, lo lavo. Si me dices lávate las manos, me lavo las manos. Tú solo di y yo lo hago. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Empezaré por el arroz, que fue lo que no llegué a entregar. No me voy a confiar, este arroz sale porque sale a la primera con el latito que me ha dado Giacomo. Voy a chequearlo, fuego bajito, las papas las voy a cortar. Voy a empezar por las guarniciones, que fue lo que dejé para el final. Vamos a empezar por el arroz, porque si se nos quema esta vez o se nos cae. Ustedes en casa, como yo, consumen poca sal. Poca sal, poca azúcar. Harta cebada. Yo consumo poca sal, yo no consumo condimentos, solamente me encanta así de sal y azúcar casi nunca. ¡Giovanita! ¡Dímelo! Le has dejado su biberón a nuestra hija, ¿no? Sí, ya está, bebé, todito. Ahora te cocino, papi. Claro, por favor. Esa Giovanita. Competitiva, mi amiga, competitiva. ¿A mí? Por favor, que nadie me hable. No me desconcentre. No escucho, no escucho, no escucho. No escucho. A mí nadie me desconcentre, por favor, señor. Me estoy jugando la vida acá. Dios santo, Dios mío. Chicos, no es que no me salga el lomo saltado, es que de verdad hay muy poco tiempo para hacer todos estos cortes, guarniciones. Dime si él te conoce en la mitad. ¿Cómo te gusta que te digan de cariño? No, como tú gustes, mi amor, dime lo que quieras. Tiburón. Todo será muy bien recibido. No puedo decir más. Tiburoncito, qué guapo. Pero mira, tiburón, te diré que mi compañera te está tirando ojos hace rato, ¿eh? Tú puedes ser mi Ariel y yo tu Nemo. ¿O puedo ser tu Lejía? Tu Nemo. El pez payaso. Selma, ¿cómo vas? Bien, bien concentrada. ¡Mi hermana! Ay, no empieces, Giovanna, por favor. No, yo no te solamente he dicho mi hermana. O sea, no te puedo tratar con cariño. Después hablamos. Mientras Selma Gálvez selecciona cuidadosamente un cuchillo para empezar a cortar su ají, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores. 40 minutos. Ya pasaron 10, Selma Gálvez. Entonces, sí, ya pasaron 10. ¿Qué vas?
¿Qué vas a mejorar esta vez? Voy a poner las cosas en proceso, en orden. Bien, bien. Y no voy a contar chistes. No vas a contar chistes, un solo chiste. Muy seria. Muy seria. Sí. Muy bien. ¿Vas a quemar el arroz esta vez? No voy a quemar el arroz ni nada. Mira, ¿qué tal si hacemos una cosa, Selma? Dime. Proponte llegar, simplemente. Sí. No te preocupes. Ya, eso me voy a concentrar. Llega. Me voy a ordenar cosa por cosa, paso por paso. Esta vez tengo que hacer un mejor papel. Por respeto al público, por respeto al jurado, por respeto a toda la gente que confía en mí. ¿Qué vas a hacer ahora que no hiciste la vez pasada para poder hacerlo bien? Aparte de no contar chistes. No detenerme tanto en el tomate y avanzar. Y ahorita hacer el proceso y la cebolla. Bien. Sí, pero necesito concentrarme. Muy bien, Selma. Sí, te dejo. Vamos, buena suerte, Selma. Lo importante es que quede bien. El orden es importante. Tenemos todo el mise en place listo para luego solo ejecutar. Nada más. Esta vez nada falla. Yo creo que ahora sí llego, gente. Con todo. Giovanna Balcarce. Caballero de los Siete Mares. Te quedaste ahí, ¿eh? Ahí. Te quedaste ahí, así. Por una nariz. Si algo bueno le podemos sacar a toda esta situación es que de estos cuatro participantes, incluyéndote, si yo tuviera que ponerle mis fichas a alguien, las pongo a tu nombre, ¿eh? De verdad, porque ha sido la que ha estado más cerca. Así que simplemente te diría, trata de hacer lo mismo que hiciste antes, pero un poco mejor. Vale. Y ya estás del otro lado. Sé que dices que tienes 20. Todavía no huele a quemado. ¿Cómo va la cosa? Yo creo que bien, Peláez. Bien. No huele a quemado nada, ¿no? Bien. ¿Qué falló, Flavia Laos? ¿Qué falló? Falló la organización. Ya empecé con mis guarniciones, que debí empezar con eso. Voy a hacer la papa para llegar a la primera cocción. Y ya tengo mi carne picada, todo. ¿A qué temperatura tiene que estar eso? 180 grados. 180. ¿Y tu termómetro? ¿Dónde está tu termómetro? Se derritió. Acá hay otro. ¡Ay, te lo repusieron! Derritiste la vez pasada, pero aquí, mágicamente, las cosas aparecen nuevamente. Vamos a meterle una mejoradita. Mira, esta vez, por favor, no quemes el termómetro y tampoco quemes el arroz. No quemes a la gente. Mira, va a ir subiendo. Bueno, ¿y el lomo qué tal estaba? Estaba bien rico. Tú no lo probaste, ¿no? No lo probé. Estaba rico. Me dijeron que el sabor estaba bueno, pero que no llegué con nada más. Entonces, no estaba fuera de la competencia. Sí, pues. Siendo completamente honesto, la que tiene más posibilidades ahora mismo es Giovanna. Sí. Porque Giovanna fue la que mejor lo hizo. Pero yo confío de verdad en que tú puedes sorprender. ¿Eh? Sí, yo también creo. ¿Dónde está el diagrama Laos? Le dices eso a todos, seguro. Se lo hizo a Selma también, ¿no? ¿Y los diagramas Laos? No, ya no necesito. Ya no hay. No, ya te olvidaste. Ya te olvidaste de esos diagramas que te trajeron tan lejos en la competencia. Sí. Está bien, es un diagrama para principiantes. Para principiantes, nomás. Yo ya estoy en otro nivel. Ya estás en otro nivel, ya avanzaste, ya evolucionaste. Muy bien. Ay, la vez es que los diagramas eran para nivel básico 1. Ya estamos en básico 2. Ya tiene burbujas. Ya está, ¿segura? Sí, segurísima. Pero todavía no está a 180. Vamos con una papita nomás. Bueno, ya, lo que tú digas, Flavia. Gracias, lo que tú digas. Tú sabes mejor que yo, que no se te pase nomás. No, tranqui. Bueno, vamos ahí, Flavia, vamos ahí. Es la primera vez. Gino, mi hermano, ¿qué pasó? Yo cuando pasé por aquí, por tu estación, vi que me empezaste a dar el secretito de la papa, el secretito de la nota, y lo he vuelto a hacer, el no sé qué. Y he vuelto a picar. Gino, ay, 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 Gino. Pero al final, Gino. La carne. Che madre, me he olvidado lo más importante. Muy bien. A mí me gusta la idea que me digan... ¿En qué fallé? Sí. Porque eso me permite mejorar. Uno aprende de los errores. Bien. Si yo no cometo errores, no voy a aprender nunca. Mi intención acá en el chef es aprender. Y de los mejores. Me gusta. ¿Qué falló y qué tienes que hacer? Fallé en las cocciones de mi arroz, de mi papa, pero tengo la seguridad. Son cosas solucionables, ¿eh? Porque ahora me estoy acordando que te dijeron que tu lomo estuvo brutal. Pero por supuesto. Entonces ahora le vamos a dar también enfoque al arroz, a las papas. Se nota que Gino está pidiendo más.
más, más. Que venga, que venga. A la cámara. Más, 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 más. Esa es la actitud. Gracias. Esa es la actitud. Gracias. Vamos, sí se puede. Ya si quieres dar un poco más, ya puedes hacer además un ajicito. Vamos, sí se puede. El ostión es fuerte. ¡Wow! Está vivo, está vivo. Hay esperanzas, gente. ¿Se imaginan que me salga? Sería glorioso. Al fin podría descansar un par de días. Irme de vacaciones. Estoy feliz. Estamos mucho más organizadas que hace un rato. Y ya estamos en la primera fritura de las papas. Eso quiere decir que después las llevamos al batidor y después las volvemos a freír. ¿Cuánto demorará en freírse una papita? ¿Un minuto, dos? A ver. El arroz. Ah, quedó. Ya quedó. Esta vez no me va a pasar lo mismo. Gino le está poniendo muchísimo más esmero al trabajo del tomate. Le está quitando todas las pepas. Y creo que está pelando. Efectivamente, está intentando pelar. Semillas todavía, pero ¿ya lo peló? No. No. Pero es de los que más he visto que ha hecho caso a las indicaciones sobre los errores que cometió en el primer plato. Y ya es un avance, ¿eh? Pero yo no dejo de pensar. Lo sabía. Ni un minuto me logro despojar. De tus ojos, tus abrazos. De tus besos, tus abrazos, pero mis ojos. De lo bien que la pasamos la otra vez. Siempre, papi, no siempre. No sé tú, pero yo me acabo de cortar. Mentira, mentira. Yo también. ¿Cómo va, Flavia? Ya estamos con todo. Tenemos papa, arroz, todo, todo, Hausa. Voy a ganar, bien, voy a ganar. Bien. Más creo que me va a sobrar tiempo. No digas eso. Déjame ser. No sales nada. Ven esta velocidad. Ven esta velocidad, ven esta velocidad. Esta velocidad, precisión. Corte juliana. ¿Tú cómo vas, Ginito? ¿Ah? Cuéntame. Yo voy muy bien, ya estoy apelando el tomatito. ¿Ya? Quitándole la cascarita. La cebollita, ¿la picaste? Ya está, ya. ¿Metiste la carne a salpimentar todo? No, todavía, eso lo voy a hacer ahorita que termino esto. Ya lo hago, ya. Creo que andamos con ventaja. Por lo que puedo ver, ay. Mira lo grueso que le están saliendo a esas julianas, que deberían tener 1 a 2 milímetros, por trabajar con el cuchillo, que no es el adecuado. Yo entiendo que en un campamento pues trabajas con ese cuchillo, ¿no? Sacas una navaja de bolsillo y haces algo. Y se le dificulta por las uñas también, tiene las uñas muy largas. Bueno, por lo visto Flavia no tenía el arroz. No, efectivamente, había puesto la olla, pero no tenía encendida la hornilla. O sea, todo este tiempo desperdiciado. Y... ah, no. Ya lo ya tiene listo. Creo que está graneado. Callando bocas, Flavia Laos. Callando bocas. Bien. Y las papas. Bueno, no nos pueden culpar por ese preconcepto. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo máximo! Ahora se salió el arrocito. Espero que esté con buen sabor. Ya lo saqué del fuego, gente. No se me pueden quemar dos veces tampoco, ¿eh? Bueno, eso es certido de urgencia. Yo veo que Giovanna está avanzando con velocidad. En los errores de Giovanna, recuerden que fue el arroz más acotudo, las papas semicrudas. Ella presentó y no tenía todo. Culantro. Sí. Es verdad. Que fue algo determinante, por lo menos a la hora de decidir para mí cuál me gustó más. Y la otra cosa es que sus papas están hirviendo muy arrebatadas, ¿te das cuenta? Se están abriendo, y con poca agua. Y con poca agua. Entonces se van a terminar abriendo si es que no le baja el fuego, no hay necesidad. Y le echa más agua. Ojalá le eche más agua y se dé cuenta. ¿Sí me he dado cuenta? No se da ni cuenta que cuando la miro, ya está, tranquilo, ¿ves? Ya está. ¿Cómo le irá a Selma? Ay, Selmita. Bueno. Bueno, y no está haciendo una medida, sino está haciendo al ojo el premix, entonces vamos a ver si es que logra agarrar el sabor. Yo creo que al ojo es más que todo cuando ya tienes expertise. Claro, claro. ¿Dónde está el otro? Claro, claro. Todo es sillao. Me llené de sillao. Ostión y vinagre. Toma, Selma. ¿Tienes ostión, vinagre? Ay, gracias. Toma. Ah, gracias.
Tranquila, tranquila. Late, Sésamo. Queridos jurados, quedan 30 minutos. ¿Serán suficientes? Sí, sobrado. Los veo bien, además. Otra actitud. Sí, ahora sí los veo un poquito más enfocados. No todos están yendo al mismo ritmo y creo que algunos están más ubicados que otros, pero todos están mejor. Me parece que Gino y Giovanna lideran, pero nada está dicho. Bueno, señores, se lo voy a comunicar a nuestros participantes. ¡Quedan 29 minutos, señores! ¡29 minutos! ¡Vamos, apúrense! ¿Comeremos bien esta vez? Creo que sí, aunque sea uno. Aunque sea uno, sí. Sí. ¡Participante Valcárcel! ¡Acá! ¡Ya! ¡Uy, mi uña! Me paró de que me corte el dedito, ¿ven? Por eso es bueno tener uñas. Importante. Puedo seguir mi carne ahora. Operación, yo sello la carne. Eso sí, primerito, porque si no, después no me va a dar tiempo. Sellar. Sellar la carne. No se quemó, nada. Está excelente, excelente trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? No, otra vez, no. ¿Por qué? Otra vez. Arroz crudo, técnica. ¿Qué me dijo Nelly? Papel film. Con eso se me va a sangochar el arroz. Estoy segurísimo. Ay, ojalá. ¿Qué pasó? Que otra vez el arroz me sale como no tiene que salir. Está, ahora sí, lo justo para dos platos. Lo Houston para dos platos. No entiendo por qué el arroz nuevamente no me está saliendo como me han dicho que tiene que salir. Pero vamos a ver si con este truquito logra salirme mejor. Saltearé. Y un beso para Selma Gálvez, que realmente su vela que ha comprado en el centro de Lima de la suerte le ha dado... No te escucho. Selma, ¿te ha servido tu vela? Me duele el estómago, no te escucho. Definitivamente, si algo estoy sacando del gran chef, es un brazazo. Mientras Flavia Lao saltea su lomo y además saca brazos bien ahí, buen bíceps. Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto tiempo crees? 30 minutos. 30. Claro. 20. 20 minutos, señores, 20, 20. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Vamos, Flavia, fe. Concentración. Fe. Quieres que salga a fuego. Repite conmigo, voy a hacer un gran lomo saltado a lo pobre. Voy a hacer un gran lomo saltado a lo pobre, vamos. Voy a hacer un gran lomo saltado a lo pobre. Así me gusta, esa es la actitud, vamos. Vamos. Ya. No, ahorita lo saco. El propósito de hoy, señoras y señores, es emplatar. Emplatar algo que sea sabroso. Ahora está bien. Ahora viene lo que tengo acá, lo que tengo acá. Y lo que tengo acá tenía que hacerle un wok, pero ya no confío en mi capacidad de decisión. Cuidado,
se cae. Flavia, ¿por qué sí, no usas una pinza para eso? Ay, no sé. Esto se te está sobrecocinando, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿lo saco? ¿Ya? Ya lo sacaría, claro. ¿A dónde lo vas a sacar? A un plato. A un plato, a un bol, a una sartén, de repente. Manténlo acá, pero ya que no se siga cocinando, has salteado esto muy pronto. A ver, rico. Plátano frito, ¿cómo vas? No, lo voy a cortar ahorita. Culantro, a esto le falta una buena cantidad de culantro ahí, ¿no? ¿Pero dentro del sartén? Sí. Excelente, jefecito. Ya, plátano frito, arroz listo, papas fritas. Ya están en la refri. Ya. Vamos, hemos mejorado. El jurado me ha dado feedbacks muy positivos, como que tengo buena sazón y obviamente que no me olvide de las guarniciones, que es muy importante. Las guarniciones ahorita ya están, la sazón es la misma porque he hecho el 3-1-1, que es básico, así que ahora toca rezar. ¿Cómo vas? Voy mejor que la anterior vez, pero el arroz nuevamente algo ha pasado. ¿Sí? Sí, nuevamente. Le he puesto el plástico. Me da gusto que hayas hecho caso y que estés un poco más ordenado. Gracias. Esto no lo sobrecocines. Ah, está crudo, está bien. Sí. Te aguanta. Sí. Y mira, las cebollas trata de separarlas un poco para que se cocinen bien. Ya. Con una cucharita, con un tenedor. Y harto culantro esto de acá, ¿no es cierto? Sí. Todo este culantro puede entrar, ¿ah? ¿Eh? Va, tranquilamente. Gracias. Sin respetar. Pero esto ya lo puedes sacar en los últimos 5 o 6 minutos. Ok. Pero ten todo lo demás listo. Hubiera sido bueno que tus verduras estén un poquito más prolijas, ¿no? Mira, mira cómo está esto. Ya la puedo Pero, arreglar. Pero, no, ya, tranquila. Sí. Y esta, mira, mira la gran diferencia. Oh, esta se va a hacer leña y esta va a estar todavía cruda, ¿no? Y una preguntita, cuando uno prueba esto, está súper salado. Sí, pues. Por eso no se le agrega más sal, más cosas, nada. No, eso ya tiene guión también. Sí, todo tiene. Ya, me parece que está súper bien, ¿ah? ¿Eh? Ya. Le pondría... No, va a soltar líquido todo esto de acá. Con el líquido todo esto va a quedar increíble. Esos 5 minutos antes, ¿verdad? ¿Este juguito de qué es? ¿De la misma carne? De la misma carne. Que estás perdiendo jugosidad. Ya, aprovechalo. ¡Ah, qué buena! Y gánalo acá. Ya ganaste un poquito más de juguito. Ya. Pero la próxima vez no hagas esto. Esto has sudado por las puras. El salteado debería ser buscando dorado, buscando color para que cojas más sabor. Okay. Eso es solamente sudar. Perfecto. Has ganado tener un poquito más de jugo acá, pero mucho mejor hubiera sido que la carne esté bien jugosa. No sé si decirte que le puse mantequilla. Regálame un huevo. Acá. Ay, no tengo experiencia con el plátano, se quemó. El plátano ya fue. Esto es impresentable. Muy pesado. Necesito, por favor, un hombre fuerte, musculoso, aceitado, para mover mi boca. Necesito un hombre fuerte y musculoso. ¿Hora de Peláez? Señores, quedan 10 minutos, y esto se termina. Vamos, apúrense. Hay que ir pensando cómo vamos a terminar esta faena. Vamos, dense prisa. Ahora, el huevo no sé cómo hacerlo a la inglesa. Solo se hace el huevo frito. A la inglesa no tengo ni idea. Bueno, la verdad que yo siempre decía que se hace el huevo con arroz, pero en realidad no sé hacer huevo a la inglesa. Va a ser la primera vez y creo que tiene que estar un poco cruda la clara o algo así. No, la yema. ¿La clara o la yema? Nunca he hecho un huevo a la inglesa, solo huevo cocido. ¡Oh! Se me está chorrando. ¿Normal? ¡Ah! ¡Oh, claro. Selmita! Que ya salté. Ya, mira, has avanzado bastante. Pero escúchame. Ay, ya, a ver, paremos un segundo. ¿Por qué no le pones culantrito a esto de acá? Lo iba a echar al final. Pero mejor acá, pues, si bien entreverado todo, para que todo tenga sabor. Genial, el culantro está por acá. Ya, y ordénate. Tienes tiempo, Selmita. ¿Por qué no emplatas de nuevo? Ya se ensució todo este plato, mira. Sí. Lo regresamos a la sartén. Ya. Y aprovechamos para emplatar de nuevo, limpio, bonito. Tienes el tiempo. Ay, Dios. Bueno, gracias a Dios tengo tiempo para rehacer ese desastre. Otro plato. Tienes tiempo ahorita, Selmita. Ya. No te atolondres. Tranquila. Organízate. Limpia tu estación, mira que quedó toda sucia con lo que has servido. Sí. Y cuando sirva, si te pesa mucho, pásame una sartén más chiquita, pues. Y te acomodas. Con la sartén te acomodas y te acercas para servir.
Vamos, por favor, fríete, fríete rápido, huevito. Ese huevo se ve terrible, está quemado. Sí. Sí, yo creo que vas a tener que sacarlo. Sí. Lo más rápido que puedas, sin romper la yema, justo lo contrario de lo que estás haciendo, y volverlo a hacer. No, voy a volver a hacerlo, voy a volver. Ay, no, porque cuando llega el jurado tengo que quemar mi plátano. Qué roche, de verdad. Y yo que lo estaba haciendo tan bien. Cambia de sartén, tienes una chiquita como esta, con menos aceite, esa sartén ya está quemando, está quemando, y ahí pones su huevo. No sé qué vas a hacer, ¿ya? No te pongo. Déjale. Para que te quede el huevo a la inglesa, sácalo. Porque tu lomo se ve bien. Ya. No se va a seguir quemando, eso sigue quemando. Ya. Respira, enfócate y apaga este fuego que no te está sumando en nada, vas a quemar el aceite. Este huevo ya está, sácalo ahora. Es más importante que saques esto ahora que las papas. Pero le falta cocer al centro, ¿ah? Sí, está sí, crudo sí, el centro. Ahorita lo... Se te está quemando. Solamente que tienes que ponerle el fuego mínimo. Plátano frito, papita frita, me falta solamente el huevo. Esta vez me está alcanzando el tiempo. Todo está fluyendo bien. Ay, el huevo se me quemó. Haré otro. Vamos, sí se puede. Aquí hay dos problemas. Sí. Uno, tu llama estaba muy alta, y lo segundo es que esto está... No, ya... se acaba de quemar, ya lo sí, por eso y lo no lo puedes mover así. Es muy peligroso mover esa cantidad de aceite en una cocina. Okay. Y aparte, no necesitas bien. Fritura profunda para un huevo. Menos aceite. Lo hice por arroz, la... lo hice por las papas. Están las papas. Salen las papas y el culantro, que fue lo tuyo. Perfecto. Te doy un consejo. Sí. Coloca el arroz y todo lo demás, y que el plato espere el lomo saltado directamente. Ok, buena muchas suerte. Gracias. Es que Javi tiene un corazón grande. Tranquila con esto. Esto no me preocupa tanto. ¿Tienes otras papas? Aquí están. Papas, no tapas. ¿Tienes esta de casa, Lucas? ¿Sabes por qué te lo digo? Disculpa, Andresita, porque esto de acá está ya quemadito. Yo creo que todavía te da tiempo para volverlo a hacer. Y aparte que son en bastones. Escucho. Son en bastones, Elvita. Lo hago acá. En la que tú quieras, pero esto ya está quemado, no lo puedes usar. Para eso había hecho una papa de más. Papas de más al rescate. Señores, quedan 5 minutos. En 5 minutos esto se termina. Vamos, señores. Aunque sea, dejen todo lo que hay que dejar ahí en esos platos. Huevito, el lomo saltado, por supuesto, el plátano, el arrocito, hasta el culantro. No se les vaya a pasar. ¿Se me ha pasado algo, querido jurado? Creo no, que no, estás bien, estás bueno, bien. Bueno, ¿cómo los ven? Quedan menos de 5 minutos. Javier, cada ¿cómo? Uno está peleando sus propias batallas, están en distintos niveles. Creo que, en general, todos están mejor. Pero en algunas estaciones hay un poco más de desorden que en otras, como, por ejemplo, la de Flavia. Aleluya, cantos gregorianos. Todo lo que tengan que resolver, deberán de resolverlo, eso sí, en 3 minutos, señores, 3 minutos, 180 segundos para terminar esto. Buena suerte. Creo que le veis bien. Señores, 1 minuto, 1 minuto, vamos, señores, 60 segundos y esto se termina. Hay que emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar. Nuestro jurado no lo va a esperar y sus reputaciones han de limpiar. Vamos. Bien, señores, colorín colorado, esto se ha terminado y 2 porciones de lomo saltado a lo pobre deberían de haber presentado. Y si no lo han hecho, les he dado el tiempo suficiente para que lo hagan en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Se acabó. Miren esta belleza. No la puedo creer.
puedo creer. A lo hecho, pecho. Y lo voy a aplaudir porque todas las estaciones han logrado hacer un mejor trabajo que lo que hicieron en el primer plano. Espero realmente que mañana podamos abrir el restaurante, señores. Bueno, buena suerte a todos. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de que agarren uno de esos dos platos, de que se acerquen y de que vayamos al comedor mientras nuestros jurados pasan por sus estaciones para decidir quién seguirá avanzando en esta competencia. ¡Que se abra el comedor! Nos vemos adentro, señores. Queridos participantes, bienvenidos una vez más al comedor del restaurante. Tremendo trabajito el que me han hecho. Creo que hoy día va a estar reñido. Todos han terminado. Realmente bien, ¿ah? Lo hemos logrado. Lo han logrado. ¿Qué tal les ha parecido este reto de hacer en el segundo plato lo mismo que hicieron en el primero? Muy bueno. Me tomó por sorpresa. Claro, te dan la oportunidad de mejorar lo que hiciste en el primer plato. Ya si no te sale bien la segunda, ya no prestas atención pues en la primera, ¿no? Claro. Aparte, mira, le han dado también la oportunidad a Selmita, a Flavia, de, a mí, de poder terminar con los plátanos, el huevo. A mí también, de hacer mis cortes. Le han dado la oportunidad. A los tres, en realidad. A los tres, a Flavia. Flavia. Yo me he quedado sin palabras. Yo creo que si Matías se quedaba, lo sentenciaban en el segundo plato. Bueno, vamos con Gino Acereto Carpena. Excelente punto de la carne. Para mí se me daba un poquito el tiempo para arriba, pero con todo esto es un plato que comería. Tal vez demasiado culantro al final. Vamos a probar la papita, que es lo que salió crudo. Ajá. Mejor. ¿Está crudo? No. Mejor, menos crudo. Me encanta la carne. Bueno, el arroz fue lo que había salido crudo, ¿no? También. No, el arroz aplica el secretito de Nelly. Ahí está. El plástico encima. A ver, se ve súper apetecible como su plato anterior. Un tomate para todo el plato. Un tomate. Pero sí, sí le puso, ¿no? Pero sí, muy poco. Perfecto. El plátano cremoso. La papita crocante. El premix delicioso, como el primero. La carne rojita. Salvo la cantidad de tomate, es un plato que me encanta. Tendría que probar el resto, pero a mí me encanta este. O sea, este me lo comería todo y la combinación del salado con el dulce. Desde aquí se ve bien. Se ve muy bien. Se ve bien. Gracias. Gracias. Vamos, sí se puede. Nos salvamos, Pelae. Ya te dijeron cosas bonitas los jurados. Ahora yo te tengo que decir algunas cosas que hubiera esperado que mejores del primer plato a este. Esto sí me llama la atención negativamente. No, es casi media cebolla cortada acá y hay algunas que están cortadas mucho más fino. ¿Cuál es la lógica detrás de que este es un pedazo y al mismo tiempo este es un pedazo, Gino? O sea, tiene que haber un poco más de consistencia en tus cortes. Si no, como podemos ver acá, esta está totalmente dormida la cebolla, mira cómo se dobla, y esta sigue casi cruda. Muy bueno de sabor. Has mejorado, Gino, ¿ah? Hay cositas que puedes seguir mejorando, pero del plato anterior a este, has mejorado. Gracias, Giacomo. La verdad es que puse la cebolla grande porque tenía miedo que se me cocine. Entonces, mientras más grande la cebolla, menos rápido se va a cocinar. Pero creo que fallé en eso. Para la próxima lo voy a hacer mejor. Vamos con el plato de Giovanna Valcárcel. Las papitas no están, son más como unas papas rotas que unos bastones, pero se ve que están crujientes. El huevo sí, no está bien. O sea, se puede comer, pero no es una fritura hermosa. El plátano está crudo. Y el lomo, a simple vista, puedo ver que la salsa no está tan consistente, tan espesita, como espero encontrarla en un lomo saltado. Y está muy baja de sabor, Giovanna. No sé qué ha pasado.
parece que solo tuviera jugo de quión. Le falta sal, le falta ostión, le falta sillao. El arroz está bien. A papa me parece... Si por favor puedes probarla. Ah, bueno, mira, ahí está. A papa me parece que está... crujiente. Giovanna, la carne se ve sancochada, se ve sudada, no dorada. No hay ni un solo pedazo que haya caramelización ni dorado en la carne. Como dice, como bien dice Nelly, el jugo no se redujo, no se concentró. Parece un estofado más que un salteado, un lomo saltado de toda la vida. El plato no está crudo, ni probarlo. El huevo lo has destrozado, has puesto 4 pedacitos de papa mal puestos. Esto no es un lomo saltado, ¿eh? De ninguna manera. Lo siento, pero has empeorado. Sí, no, tienen toda la razón, tienen toda la razón. Yo quise practicar y ahora sé que la mantequilla no va en el lomo. Pero recuerden que mi lomo saltado en el primero quedó número 2. Así que con eso me quedo. ¿Tú qué dices de tu carne? Me parece... Está buena. Lo que pasa es que tú tienes un montón de jugo. Es que yo escuché claramente ya como la carne tiene que estar bien jugosa para poder mojar la papa. Uno ve esto y se le quitan las ganas de comer. De verdad que tiene cualquier cosa menos atributos apetecibles. ¿Sabes qué parece? Sabe como una parrilla asiática mal hecha. Tiene bastante quión, pero le falta el tausí. Lo mejor, el arroz. Selma Gálvez. Selmita, hay un avance tremendo del plato anterior a este. Por lo menos emplataste, llegaste, el plato está sucio, la presentación no es la mejor, la papa frita... Es la primera vez que veo un lomo saltado que me sirven papa frita en rodajas. Pero de verdad has avanzado. Estás bien atrás en el plato anterior. A ver, veamos qué tal de sabor. La verdura está... La cebolla está dormida, parece más sudada. Sí me puedo comer este plato, Selmita, ¿eh? Pero no es lo que te pedimos. ¿Qué tal está tu plato? ¿Lo terminaste? ¿Hay huevo? ¿Hay plátano? Sí, no, plátano no llegué a presentarlo adecuadamente por respeto, ¿no? Bueno, porque bueno. Te quemó. Bien, bien, bien. Voy qué bueno a que probar. Qué bueno que respetes a nuestros jurados. Se ve bien, se ve ordenadito, está el arrocito, está en su punto, la carnecita está bien cocinadita. No tiene por qué estar mal. Bueno. El arroz está mejor. Mató el tomate. Mató la cebolla. El huevo está impecable. Bueno, no está impecable, pero está mucho mejor. Lo que a mí me gusta de esto que estoy experimentando es que este no es el peor plato de esta noche. No lo puedo creer. Está bueno. Has tenido una suerte de revelación. ¿El arrocito graneó o no? ¿Escuchan esas voces? Son los angelitos. Están cantando. Aleluya. Aleluya. Ay, está rico. Está muy graneadito. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Selmita! Efecto milagro. Selmita, has presentado todo excepto el plátano. Y el huevo está lindo, con puntilla y la yema está impecable. Las papas se pidieron normalmente en un lomo van en bastón, pero la fritura se ve bien. Falta sal nada más y tomate, no sé si hay. Sí, ahí está. Sí está, pero está. Ya has logrado una mejor caramelización que otros platos, aunque estén muertos los vegetales, pero sí hay una mejora respecto a tu lomo saltado a los pobres anteriores. Vamos con Flavia Lao, señores. Bueno, esto me permite decir que ya todos han mejorado, menos uno el día de hoy. El huevo está bien, no está impecable, me hubiera gustado una forma más atractiva. Se olvidó de la sal en el arroz, me faltó cocción. Qué buenas las papas. El plátano está un poco crudo. Las papas están bien. Al arroz le faltó cocción. Y el lomo saltado es un lomo saltado, pero ha matado a los vegetales. Realmente me gusta porque por lo menos
ha entregado el plato con todos los elementos y hay mucho avance, pero no sé si sea suficiente el día de hoy. Flavia Laos, por favor, prueba tu plato y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado. Delicioso. Delicioso, estás satisfecha. La carne está jugosa, no se ha pasado de cocción. Los pedacitos son ideales. Le saqué la cascarita al tomate, entonces está jugosito. El arroz le faltó un poquito de sal, sinceramente, pero está graneado. Y mis papas, espectaculares. Flavia, visualmente hay una mejora, porque hace un rato entregaste solo el lomo y ni siquiera el lomo estaba completo. Ahora ya están todos los elementos. Estas papas se ven crujientes. Puedo ver que están muertos todos los vegetales. El arroz es algo en lo que tienes que trabajar, porque si no se te quema, está crudo y sin sal. Pero, ¿sabes? Se aplaude el hecho de que la evolución de cómo ahora ya sale. Hay una evolución. En todo. Yo no sabía ni de hacer un aderezo. Y ahora te hago un lomo saltado. Flavia, el trabajo más ordenado que hemos podido ver en esta segunda mitad de la competencia tiene buenos resultados, si te das cuenta, ¿no? Podrían ser mejores, por supuesto que podrían ser mejores, pero esto por lo menos está mucho mejor que lo que entregaste en la primera mitad de la competencia, que era la misma indicación. Entonces, el trabajar en orden te lleva a mejores resultados, sin lugar a dudas. Está crudo el plátano. Está bien el huevo frito. Bueno, todos han mejorado. Desigualmente, todos. Pero todos han mejorado. Menos uno. Es verdad. Pero bueno. Es verdad. Yo sí tengo clarísimo para mí quién ha hecho el mejor plato. Sí, con un par de deficiencias leve, pero me comería ese plato feliz. Feliz. Bueno, sí, estamos acordándonos. Vamos. Fácil. Bien, queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ha tomado una decisión y ya sabemos quién es la única persona que será salvada, que acompañará a Matías Brivio a la siguiente ronda de esta competencia y quiénes serán las tres personas que tendrán que venir a la temida noche de sentencia. Buena suerte a todos. Creo que han hecho un gran trabajo todos. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única persona que seguirá avanzando en esta competencia el día de hoy, junto con Matías Brivio, que recordemos que se salvó luego de la preparación del primer reto de esta noche. Antes de conocer el nombre de esa persona y de las tres personas que tendrán que volver a la temida noche de sentencia, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo reto de la noche. Queridos jurados, adelante. Chino, ¿has mejorado respecto al anterior plato en que mejoró tu arroz, estaba correcto en la cocción, presentaste las dos guarniciones pendientes, un huevo perfectamente cocido, un plátano cremoso y bien frito por dentro y mantuviste el buen sabor de tu lomo saltado? Giovanna, del primer plato al segundo plato, probablemente mejoraste un poco en tu forma de trabajar. Pero en el plato como tal, no has mejorado en nada, Giovanna. Y en el primero, sí, fuiste de las mejores, la segunda mejor para nosotros. Selma, pasar del desastre que habías entregado en el primer plato a lo que has entregado ahora es un salto cuántico. Así que te quiero felicitar, porque por lo menos las papas crujían, el huevo frito estaba bien. Ese sabor no era el sabor de un lomo saltado perfecto, pero estaba en el camino correcto. Y esa es la prueba que con tranquilidad, si tú te apaciguas, eso va a trasladarse a tu cocina. André, gracias. Flavia, respecto a tu plato anterior, mejoraste muchísimo. Para empezar, presentaste todo completo y ese es un gran avance. Unas papas fritas crujientes, un lomo saltado completo, con buen sabor, con todos los elementos, un huevo frito que también se veía muy bien. El arroz, hay que seguir trabajando. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá que venir nuevamente a la temida noche de sentencia. Queridos jurados, ¿quién se convierte en la primera persona sentenciada de esta noche? La primera persona sentenciada esta noche es... ¡Giovanna!
Giovanna Valcárcel. Giovanna Valcárcel, te conviertes en la primera persona. Está bien, asumo. Yo misma puse el brazo, ¿eh? Yo misma dije, así que... Tú tienes capacidad para esto. Deberás de volver a la temida noche de sentencia a demostrar que debes de seguir avanzando en esta competencia. A mejorar, vamos. Bien. Turno de conocer el nombre de la segunda persona sentenciada de la noche. ¿Quién acompañará a Giovanna Valcárcel esta noche? Jurado Rossinelli. Pasa sentencia. Mejoró mucho, pero no fue suficiente. Selmita. Selma Gálvez. Me lo merezco. Mi pasado me condena. Te conviertes en la segunda persona sentenciada de esta noche. Volverás a enfrentarte una vez más a Giovanna Valcárcel, tu archirrival. En esta competencia. Javier Macías, esta noche le tocará a usted dar una noticia positiva. Yo sé que es difícil para usted, pero deberá de decirnos el nombre de la única persona salvada de este momento, de la segunda persona salvada de esta noche. Recordemos que Matías Brivio ya está salvado por haber logrado completar mejor que sus compañeros el primer reto de esta noche. Jurado Macías, ¿quién se salva? Se salva esta noche y pasa a la siguiente ronda. El nombre que no mencione el jurado Macías irá directamente a la temida noche de sentencia junto con Selma Gálvez y Giovanna Valcárcel. Entre ustedes dos estuvo el platón más puntuado. Gino Acereto. Bien. Gino Acereto, te conviertes en el segundo salvado de esta noche junto con Matías Brivio. Sabía que esta vez lo iba a hacer mejor. Gracias. Seguiré mejorando. Gracias. Felicitaciones, estás en la siguiente ronda de esta competencia. Eso quiere decir que Flavia Laos, Selma Gálvez y Giovanna Valcárcel nos volveremos a ver las caras en la temida noche de sentencia. Estoy a nada de salvarme. Yo sé que en algún momento voy a pasar en la historia de Gran Chef. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes también. Y nos vemos en el siguiente episodio del Gran Chef, el restaurante. Señores, qué competencia cargada de emociones. Los dejamos con Papá en Apuros. ¡Chao!